Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda emisión de Radio BTS, de BTS Tampico para ustedes. Hecho por fans y para fans. Ay, ha estado lloviendo mucho, ¿verdad que sí? Hace poquito vi en una publicación, ya saben, de esas de Red Tampico y todo eso, que se venía aproximando un huracán y yo me quedé así, ¿un huracán? Yo estaba segura de que nuestros ovnis nos iban a salvar. Y sí, se supone que para hoy estaba pronosticada el huracán de entre 9 y 12 de mediodía y no pasó nada. Absolutamente nada. Pero bueno, vámonos fuera de eso y empecemos otra vez con Bangtan Boys. ¿Qué es para ustedes Bangtan? Chicos que bailan, chicos que cantan, los que quieren que nos den un hijo, los que nos visiten, que vengan a México para poder conocerlos. No sé. La señora producción me quiere lanzar un micrófono. Bueno, BTS Bangtan Boys significa Beyond the Scene. Hangul en Corea, Bangtan Soyeondan, Bodan Shonen Dan en Japón y no sé qué rayos en China. No hablo chino. ¿Por qué BTS? BTS es el acrónimo de Bangtan Boys, que significa chicos a prueba de balas, como ya lo sabíamos, o Bulletproof Scout Boys. A partir del 4 de julio de 2017 se agregó el significado Beyond the Scene, hace un año, que fue cuando comenzó de que no, porque se cambian el nombre y que el chaleco antibalas y las puertas y no. Nos hicimos un show para con tal de que no nos cambiaran el nombre, al final terminaron cambiando el nombre y el logo. Así. Beyond the Scene hace referencia a la juventud que abre la puerta y camina hacia su sueño. Esto, ya ven que los conciertos actuales de BTS, ya ven que ponen como que videos y todo eso, y hay una parte en la que los chicos cruzan una puerta, menos Jungkook, que es quien no quiere dejar atrás su juventud, pero sin embargo, ya, hay que irnos para adelante. Entonces al cruzar se abre la nueva era, que es la de DNA. Hola, Yeye Canelas. Qué chistudo. Ok. Su origen, obviamente sabemos, es en Corea del Sur. Su número de integrantes son 7 chicos. Su debut en Corea fue el 13 de junio del 2013. Y en Japón, un año después, ese mismo mes, pero días antes, el 4 de junio del 2014. ¿Qué opinan ustedes de que BTS haya cambiado su nombre y su logo? A mí se me hizo padre que cambiaran el nombre. Eso sí, el logo no. El chaleco antibalas se respeta porque se respeta. ¿Por qué nos llamamos ARMYs? ARMY significa Adorable Representative MC for Youth. El término en sí para los raperos significa maestro de ceremonia. O sea, un título súper importante para ellos como MC Hammer. A ver. MC Hammer. Al mismo tiempo, ARMY también significa ejército en inglés, ya que según los integrantes, sus fans son el ejército que fielmente y sin descanso luchan por ellos. Ya sabemos, es interesantísimo, así que hay que informarnos bien de BTS. Color oficial de ellos es el blanco y negro. El género, que es lo que ha causado mucho revuelo, al menos en mi cabeza, de qué género es lo que bailan o tocan ellos. Unos que pop, otros que rock, otros que no sé qué rayos, otros que jazz. Yo no sabía y me puse a investigar todavía más para ver qué géneros en específico canta BTS o baila lo que sea. BTS baila, canta hip hop, R&B, EDM y más. Que lo dudo porque esos son los que más destacan. Su agencia, ya sabemos, Big Hitler o Big Hit Entertainment en Corea del Sur. Oigan, hace poco vi un video de la antigua empresa de Big Hit y no saben cómo me agarré a llorar. Se los juro, estaba el edificio y tenía muchísimos mensajes de ARMY para BTS. Seguramente Van Sinhyuk o su CEO ya no va para allá porque pues, o localización, o porque ay, qué mal, ya no quiere ir para allá o lo que sea. Pero ARMY siempre les deja mensajes de apoyo a ellos y que siempre se esfuercen y pues, mensajísimos más. Lo chistoso de todo el video es que eran dos chilenas, creo, y me gustó muchísimo.
Bueno, como ya sabemos, son 7, son Suga, J-Hope, Jimin, V, Jin, Jungkook y RM. Ok, les voy a explicar un poquito antes de seguir con lo del pre-debut, qué pasó con nuestros en vivos solamente de audio y con una imagen. Nosotros tenemos un programa, dos programas especiales, pero al momento de que queremos iniciar la transmisión, todo falla, todo nos falla. Entonces seguimos transmitiendo aquí únicamente con un teléfono, bocina y computadoras, hasta que nos deje, pues, usarlo esa aplicación que tuve que descargar. Pero nos falla porque... No sabemos, bye. No, porque nos bota exactamente. Nos bota los derechos de autor en las canciones y todo eso, y por eso ahorita no tenemos una canción exacta de BTS. Al momento de poner la canción de BTS, automáticamente Facebook lo reconoce. Lo reconoce. Y nos cancela el audio. Quisimos transmitir hace rato, pero Facebook nos botó literalmente el audio y dijo, ya no más, o sea, esos son de unos vatos y lo vas a respetar, ¿ok? Y ahorita nos tiene cancelado todo el video, no lo deja publicar. Bueno, vámonos con el pre-debut. Son un grupo llamado Bangtan Boys, dados a conocer en el 2011. La gente estuvo buscando desde 2010 un grupo masculino basado en el hip hop, que es lo que más destaca en ello, en sus coreografías, en el ritmo, que la touchpad y todo eso. Debido a esto realizó una audición llamada Hit It, supongo que su acrónimo viene de Big Hit, y tras la elección de miembros se daría el nombre al nuevo grupo. Estaban aproximados a debutar en el 2010, después de la audición, pero la agrupación atravesó por varios cambios de integrantes durante el proceso de entrenamiento y se pospuso. Actualmente RM sigue siendo el único miembro original de la alineación del grupo. ¿Cómo la ven? Tu novio, Ramón. Mi novio. Yo tengo dos maridos ahí, Jin y RM. Miren, la señora producción 2, me dijo que J-Hope también estuvo a punto de salirse de BTS por varios problemas que atravesó, que se iba mucho a baile y todo. Y como que él baila hip hop, que es su fuerte, pues dijo, pues yo no quiero, o sea, como que supongo que en algún momento dijo como que el canto y el rap no es lo mío. Pues bueno, debutaron con Too Cool for School en 2013, como ya sabemos, donde viene que el primer, si no me equivoco, el primer cipher aproximadamente. El 26 de mayo del 2013 fue lanzado el primer teaser, que son los teasers que ellos lanzan bailando como de marineritos. Tan tiernos, me gusta la música de ahí. Después de eso, el 2 de junio, el primer integrante en ser revelado fue V en la primera imagen teaser. Luego el 3 de junio fue seguido por Jin, Jimin y Jungkook en la segunda imagen teaser. Y por último, el 6 de junio, RM, J-Hope y finalmente Suga. Oigan, Suga siempre me ha llamado la atención, pero no porque vayas o vayas Breaker y todo eso. Me ha llamado la atención en cómo él expresa la música, porque hace poco vi un video de él en la Bangtan TV en YouTube, donde él estaba usando una launchpad que es de sonidos y todo eso. Y la verdad me quedé fascinada con todo lo que él produce en tan solo que 3-5 minutos. Hermoso. Debutaron oficialmente el 12 de junio del 2013 con el MV No More Dream, que da del Hachemare yo, su chulayor, chumi chumi yo, si chulayor. La, donde Jimin deja ver sus hermosos abs, que todos quisiéramos tener, ¿verdad? Ok. Señora producción, dele para arriba, por favor, porque no leo. Señora producción, mi diálogo. Ah, sí, yo siempre cuando veo ese video... La señora producción me lo acaba de recordar. Qué bueno, gracias señora producción número 2. Siempre que veo ese video digo apps en vez de lonjas, por favor. Su debut en M Countdown el 13 de junio del 2013. O sea, ese mismísimo año que salió No More Dream. Primer mini álbum All Rule 82. Que no sé cómo se pronuncia porque es un inglés muy yayo. Hola Milton.
El 17 de agosto del 2013, Big Hit Entertainment lanzó un comeback trailer que cuenta con imágenes de radios, micrófonos y otros objetos. No crean que es Minecraft, no niñas, hablamos del 2013 y no 2017, que fue el año pasado. Y otros objetos impresos con el logotipo de BTS cayendo y rompiendo el vidrio, siendo acompañado por el intro de 8Rule 8-2. Yo tengo ese álbum y está muy bueno, pero no, como que no saca todavía que lo que es BTS, así como que... Ustedes me entienden. Creo que lo único bueno que a mí me gustó del álbum fue el cipher, definitivamente. Los ciphers en los álbums son vida. Vamos a hacer una mención. Ok, ahora venimos con las menciones que se señala producción. Les traigo la noticia de que ya se acerca nuestra primera fiesta mexicana ARMY. Ya estoy emocionada porque nos han dicho nuestras administradoras y staff que van a haber muchas sorpresas. Yo no sé, yo no tengo idea de qué sorpresas van a hacer. Y pues, así que si quieren saber igual que yo, vamos a encontrarnos en el Parque Guadalupe Mainero a las 2 de la tarde. Van a haber regalos, juegos, dinámicas y convivio y comida. La otra vez que fue el convivio del quinto aniversario de BTS, Perla, que es la que administra todo esto y los organiza, un beso si lo estás escuchando. Gracias por existir. Gracias por existir. También que, sí, llevó comida, llevó dulces, llevó y rifó un póster original del álbum de Wings. Original de ellos en un escenario o en el escenario de J-Hope en Boy Meets Evil. Ay, estaba hermosísimo, yo me lo quise ganar, pero era a través de una rifa, entonces dije, aquí perdí. Yo en las rifas nunca gano. Compartan para que más personas nos escuchen. Compartan. Hay que seguir. ¿Tienen alguna pregunta o duda o algún dato que nos puedan pasar de BTS? Empiecen a dar datos, canciones, videos donde hayan aparecido o algo, no sé. Un saludo de Tampico. Sí, de Tampico. El evento es en Tampico. La página se llama BTS Tampico. ¡Hola, Sandy! Aquí estoy, las amo mucho. ¡Hola, Toilin! Ok, hay que continuar con la lectura. También te queremos mucho, Toilin. El 5 de febrero se dio a conocer la lista de canciones del mini álbum, o sea, School Love Affair, que es donde viene Boy in Love y todo eso, que es la escuela y que Jungkook, que revuelo. ¡Uy! Ese álbum me encanta. Sí, sobre la de celebración aquí en México. Sí, es totalmente aquí en Tampico. La página se llama BTS Tampico. A ver, seguimos. Ok. Este contiene un intro, un skit, un cipher, un outro y 6 canciones. El cual fue lanzado el MV Boy in Love en, pues, supongo que en honor o nombración a School of Affair. O sea, el cipher, si no me equivoco, era el cipher número 2. Y este ya lo escuché y está hermosísimo. Ok. Ok, chicas, otra mención. Si quieren adquirir algún disco, producto, no sé, algo traído de ahí. Original de que dices, ay, no lo quiero ni abrir. Le pueden hablar a nuestra administradora, Perla Gama. Ella trae los productos originales desde Corea, tocados por un chinito, por si gustan, por no sentirse solas, igual que yo. Bueno. Es Perla, no Tailín, tonta. ¡Ah, es Perla! ¡Hola! Es nuestra jefasa. La jefasa. Bueno, a ella le pueden pedir todos sus discos, sus pósters, todo. Ella te lo vende a un precio súper accesible. La verdad, yo estuve buscando con ella muchas cosas. Y la verdad quedé maravillada. Seguimos. Ese mismo año regresó con un álbum edición especial, School Love Affair Special Edition. Que es el álbum o el skit o el álbum edición especial donde viene School Love Affair con una hoja roja color azul. Y así. El 6 de abril lanzaron el MV de Just One Day, One Night, donde todos dijimos, ¡ay, qué romántico! Yo dije, yo cuando vi el video, obviamente todavía no era fan, o sea, chiquitita, pues me quedé así de, ¡oh! ¡Chiquitita! ¡No, no, 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 no!
¿Qué creen? Pues yo me enamoré definitivamente de esa canción. Es de mis canciones favoritas, no sé por qué. Si la balada, si la música, si los cantantes, la amo. Señora producción está cantando. Ok. El concepto fue un poco diferente, o sea, Just One Day, a lo que nos tenían acostumbrados, pero se perdió su propio estilo. Ya ven, o sea, por eso, creo que por eso Just One Day llamó la atención. ¿Por qué? Porque era más que una balada que hip hop o D&M o EDM y todo eso, que son ritmos bastante fuertes. Pero cuando ellos salieron con ese, pues yo me quedé así de wow. Ok. Ese mismo año, el 14 de mayo, mi mes de cumpleaños, lanzaron una nueva edición especial que cuenta con 12 canciones, una nueva canción llamada Miss Right, un remix de la canción I Like It y un skit, y el resto son canciones del anterior mini álbum. Ya saben, o sea, cuando lanzan muchos álbumes, no entiendo por qué no pueden lanzar uno así todo directo y uno que diga sección tier, sección answer, sección hair, sección tier y todo eso. Ya repetí tier dos veces. Porque son 4 ediciones actualmente del álbum Love Yourself. Y yo no tengo dinero. No estoy trabajando ahorita. O sea, BTS, soy pobre. Pero si es de mis chinos, lo vale. Hola. Hola, ¿cómo estás? El debut en Japón con No More Dream y segundo sencillo japonés, Boy in Love. La verdad no he escuchado sus sencillos en japonés. Algunos sí, pero están bastante buenos. Pero yo digo que todo esto salió a darse a luz con el japonés. Definitivamente fue con Blood, Seed and Tears, que es chicas noita. Y Jimin ahí cantando y todos matándose. Y guau, 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 te odio, guau, 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 guau. Señora producción, no se ría, por favor. Es que si la vieran todos los ademanes que está haciendo. Bajo la agencia de Pony Canyon en Japón, el 4 de junio debutaron con el lanzamiento de su primer single álbum en japonés llamado No More Dream. Este cuenta con las canciones No More Dream, Rise of Bactan y I Like It Parte 2. ¡Wow! Muchas partes. Está como ahorita como el mariachi. El 16 de junio, su segundo single álbum en Japón titulado Boy in Love. Este cuenta con 3 canciones, Boy in Love, No y Just One Day. No, no ha sido muy mencionado ahora que estoy leyendo. ¿Por qué? No sé, quizás no investigué bien. Sinceramente, No es una de las coreografías que más me encanta, pero ya al final brinca hasta taran, taran, chiqui, 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 taran, taran. Okay. Ahora vámonos con el primer álbum completo, y creo que es el único hasta ahora. Que significa Dark, digo, que se llama Dark and Wild. El 5 de agosto, el canal de Big Hit Entertainment lanzó el comeback trailer, que es donde sale que Danger y todo eso. Entonces, que contó con animaciones de contrastes escenas, un paraíso de bosques muy colorido y estructuras abandonadas en blanco y negro acompañadas por el intro What I Am to You. Ramón, se casate conmigo, yo hablo inglés. El 7 de agosto la compañía lanzó las primeras fotos teaser del nuevo álbum de estudio. O sea, imagínense todavía estar en la pequeña empresa de Big Hit donde trabajaba en un edificio. Quizás nada más era la oficina principal, el salón de recordings, donde se grababa todo eso. Una chiqui sala de estudio que ya la vimos, que era una cosita chiquitita de Big Hit. La oficina del CEO, si acaso poquitos camerinos o algo. Imagínense trabajar en ese pequeño lugar y luego ya tienen su propio edificio. Al rato Big Hit va a estar como a nivel de la SM. Oigan, ay no. Luego les contaré de eso, está horrible ese... ¿Cómo se dividen todo eso en el dinero? ¿No lo has visto? Horrible. Sí, ustedes se pelean por 5 pesos. Y yo me peleo por 5 pesos. El 19 de agosto el MV Danger, que es lo que le venía diciendo, fue lanzado simultáneamente con el álbum. El grupo se presentó en el MV vestido de negro, bailando en aguda coreografía en un túnel del metro. Yo siempre he querido visitar un metro. La última vez que fui a México, me quise ir con la señora producción a subir a un metro porque dije, me tengo que ir con la experiencia de subirme a un metro. Pero lamentablemente no se pudo porque íbamos como en un recorrido y no nos dejaron subirnos. Qué mala suerte. Y no teníamos dinero.
Después del regreso con su segundo sencillo promocional, War of Hormone, es donde todas, yo digo todas, nos moríamos por Jimin. ¿Por qué? Por ese pantalón pegadito exclusivamente color rojo que resaltaba sus bellísimas pompis. La señora producción número 2 es Jimin Bias por Jimin. Jimin Bias. Y cuando ve ese video siempre se muere y empieza, ¡guau, Jimin! El 20 de octubre revelaron teaser, fotos y que promocionarían otra canción de su álbum completo llamada What Up Hormone. Señora de producción, aquí hay su celular. El MV fue publicado el 21 de octubre y muestra a los chicos vestidos con trajes retro. ¿A qué me referimos? Trajes de rayitas, de cuadros, con colores destellantes, en blanco y negro. Seguramente a todas nos llamó la atención el video de What Up Hormone. ¿Por qué? Por la prima, por la segunda prima de Jungkook, que aparece en el video. Que todos nos quedamos, ¡ay, por qué abraza a V! Digo, yo no soy V Asset como nuestra administradora Perla. Pero seguramente cuando ella vio el video dijo, ¡no, no toques a mi hombre! El MV fue publicado el 21 de octubre. Ah, no, eso ya lo leí, sorry. También cuenta con los miembros que bailan en un juego al aire libre. BTS en ese entonces celebró su primer día de conciertos llamado BTS Live Trilogy, Episode 2, The Red Bullet. Un nombre súper largo, la verdad. A lo largo de octubre, noviembre y diciembre viajaron a Corea, Filipinas, Singapur, Japón, Tailandia y Malasia. Oigan, yo con suerte... viajo aquí a Tancol o tomo un águila Echeverría para la playa o no sé. Y ellos ya andan en Corea, en Filipinas, en Singapur. Y aparte son como multimillonarios, yo digo. ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, Jin, hay que decirles porque Jin, su mamá fue Miss Corea, su papá es un CEO. Ya tiene heredado el... pues el éxito. Su tercer single japonés fue Danger. El 19 de noviembre, el tercer single álbum japonés de BTS fue liberado. Este contiene versiones japonesas de Danger, Rise of Bactan, Son Boop Remix y Miss Right. Fue lanzado en tres versiones, ediciones, edición normal, versión A y versión B. ¿Qué sé? No sé. Oigan, volviendo a lo de del evento de BTS Army, ¿cómo ven si hacemos una dinámica? Aquí y ahorita. Así como hicimos la dinámica de las pistas. Oigan, ya no me enteré de las pistas. Nunca me dijeron quién, señora producción, quién ganó lo de las pistas. ¿Yo gané? No, no las. No, de los tres que mandaron, les faltaban. Estaban incorrectas las preguntas. Estaban incorrectas. Oigan, yo les di una pista. Les dije que mi firma es Marnamki. Y publiqué una publicación de un edit de Jin. Y era una línea que no era de DNA, no era de Fake Love, era de DNA. Y yo les dije, pero son BBs. Qué barbaridad. No, pero los premios que no se llevaron ese día se van a llevar para el evento de Fiesta Army. Y ahí se los van a entregar las personas que participen. Ya escucharon a la señora producción número uno. Ya saben. Primer álbum en japonés, Wake Up. Supongo que esa sería una versión. Ay, perdón. Ese mismo año se anunció que BTS lanzaría el 24 de diciembre un álbum totalmente japonés, el cual contiene 13 canciones. A eso me refiero, un solo álbum como con 13 canciones o 20 y no dos versiones porque uno es pobre. ¿Y Latinoamérica qué significa? Pobreza. El resto de canciones son tres materiales discográficos, pero todas cantadas en japonés. O sea, todas como canciones, 13 canciones elegidas, pero en japonés. Tengo una perra Army. Su primer... ¡No, déjale! Gracias. Ahora vámonos para el 2015. Antes de entrar... ¿qué quieren? Ponemos algún video que les guste, alguna dinámica que quieran, compartan estos en vivo.
sido capaces de hacer eso. ¿Le ponemos una canción? Una canción, hay que poner una canción. A ver si no nos restringe. A ver si no nos restringe el Facebook, porque sí está bien canijo. La neta. Hola Piki, ¿cómo estás? Compartan. ¿Qué canción quieren? Estamos de complacencia. 5, 4, si no ponga la que yo quiero. Señora producción va a poner la que ella quiere. Así que muévanle. Vamos a ponerlas. ¡Corran, corran! ¡Pongan una canción! Vámonos con esto que se llama Fire de BTS. Canciones dinámicas, la cumplimos. ¿Qué creen? La semana pasada, o hace dos semanas, no me acuerdo, soy muy mala con las fechas, nuestra administradora, Perla, ¡cumplió años! ¡Bravo! ¿Cuántos cumpliste, Perla? Yo no sé, yo cumpliste 15, ¿no? Como 15, 20, 25. Señora producción número 2, apláquese por favor. Vamos a cantar las mañanitas en coreano. Y esto dice así. Señor Chukta Hamdita.
Corugato cookie, Corugato cookie, se de dura leon gaje, se de dulce tuyo, se de chuca hamnida, sangre chuca hamnida, yo te quedo, ya basta porque no se ve el coreano. Muchas felicidades, Perla. Que dice que no se acuerda. ¡Hola, Karen! ¡Bienvenida! Bueno. ¡Ay! Bueno, vamos a seguir y ahorita ponemos Ampanman, pedida por Vicky. Vámonos para el 2015, donde salió tercer mini álbum The Most Beautiful Moment in Life, parte 1. ¿Cómo la ven? Es el álbum donde vienen las canciones que ya empezaron a agarrar confianza a los BTS. Nuestros chinos preciosos hermosos. Que empezaron a agarrar confianza y dijeron, ya, este es nuestro momento y nos vamos a lucir. Somos BTS, ya, hay que salir de la tus cueva BTS. Exactamente, tus patrones. Oigan, ahorita que salió lo de la coca, yo me quedé así de, o sea, no se van a tragar la etiqueta. Estás criticando, coca me traiciona, yo voy a tomar Pepsi. Pues, ¿qué creen? La Pepsi también promociona a Jackson de GOT7. O sea, puro chino les va a redar mañana. Ah, bueno, a todo GOT7. Me acaba de decir, señor producción. Gracias. Facebook también promociona. Facebook también. LG también. Todo el mundo es BTS. Supérenlo, ardidos. Oh. BTS, sus patrones. Sorry. El nuevo mini álbum salió a la venta el 29 de abril, incluyendo un total de 9 canciones. O sea, quieren vender poco y ganar mucho. Es que siempre terminan quedándose con mi dinero esos niños. ¡Siempre! Los miembros asumieron un papel más importante en la producción, composición, así como en la escritura de letras a comparación con su anterior álbum. Que es cuando Suga ya empezó a escribir todavía más. RM escribió sus raps. La mayoría también empezó a escribir, a colaborar en las letras. Investigué mucho. Y si no me equivoco, Jin en esos álbumes es quien se lleva. No, perdón. En Wings se llevó todavía mucho más reconocimiento porque él en su mayoría escribió su canción como solista, Awake. El 17 de abril se lanzó un emotivo comeback trailer, el cual contiene animaciones vividas pero llenas de energía acompañadas del intro del mini álbum. El 20 de abril el grupo reveló teaser fotos a través de no sé qué, porque señora producción me quitó la página. Gracias. A través de sus cuentas oficiales. Cuentas oficiales se resumen en una que es Twitter. Y no manches, Twitter siempre lo están actualizando, sobre todo BT21. Siempre me llegan notificaciones. BT21. Es muy raro que me llegue notificación de la cuenta de Japón o de la misma de Corea. Es como si nada más lo tuvieran para cada año. Oye, la isba, su publicación de un año. Vámonos con la música, ahora sí, vámonos con Ampanman, pedida por Vicky. Así que háblenle a Vicky, tráiganla y díganle, ¡Vicky, te pusieron tu canción en la radio BTS! ¡Oh, por Dios! Ampanman, yo no sé. Ampanman. ¡Ay, señora producción! Ahora sí, vámonos con Ampanman. No se escucha. Le pasa. Ah, no, ahí está ya. Yeah.
게 두려워 사랑할 느낌 너무 많이 새겼게 누구 말에 너도 이제 본다 다 몰라 난 팀 필요 없어 그냥 하던 거 난 잘해 아 너 전화 영어 이거 봐 실수 물고 잠파 Si quieren más, pídanosla. Estamos haciendo lo posible por ponérselas a ustedes. Hola, Nancy. Al saludar. Recuerden, manden saludos, manden cumpleaños, les ponemos las mañanitas, lo que ustedes quieran. Puedes poner el rap line. Ok, está bien. Lo pondremos en unos segundos. Ya casi se nos acaba el tiempo. Te lo juro, creo que tardo más en iniciar el BTS Radio que en terminarlo. No sé por qué. Bueno. Vámonos para concluir con los detalles de la convivencia ARMY. ¿O quieren más datos de BTS? ¿Qué quieren? ¿Convivencia o datos? Ponemos la de Rap Line. Bueno, les vamos a dejar la canción Rap Line. ¿Pero es, ponemos el Cypher parte 4? Puedes poner el Rap Línea. Hola. Bueno, vamos a poner ya para finalizar nuestra emisión, segunda emisión. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Esperamos tengan dulces sueños. Sueñen con BTS. Recuerden siempre ahorrar para sus chinos y trabajar duro, como yo lo hago siempre. Y cualquier confirmación o actualización que tengan, ya saben, pueden seguirnos en nuestra página y redes sociales BTS Tampico y en el grupo oficial BTS Army Tampico. Vámonos para terminar con BTS Cypher 4. Buenas noches, soy Marlon Kim. Nancy, ¿de dónde nos escuchas? No, man. I love myself.
Desde España. ¡Oh! ¡Wow! Desde España. Oye, qué genial. No me imagino. ¿Allá hay convivencias? La verdad me gustaría visitar España. Saludos a la madre patria. Más tarde. Invítalos a que nos sigan en la página para que también estén al pendiente de todo lo que sucede con BTS. Y si quieres, de algún miembro, algún día podríamos hablar solamente. Ya sea en su cumpleaños o en algún evento especial. Soy de México. De México, Tampico. Tampico, México. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bueno, nuestra hora ha terminado, ha concluido. Seguramente, ¿de qué quieren que hablemos? Yo propongo hablar de que están nominados actualmente BTS, o si todos los miembros, en el top 100 de las caras más lindas. Vicky dice, pues ya sé cuando me case, ya saben cuál van a escuchar. Yo también, cuando yo me case, cosa que no creo que pase. Seguramente pondré algún cipher o pondré alguna canción romántica. ¡Woo! Bueno, esto es todo. Nos vemos en el siguiente. Nos escuchamos en el siguiente sábado. Los amamos. Bye bye.